Yo no quiero tener hijos, yo soy muy feliz en pareja. Yo nací para vivir en pareja, sí o sí. No, no soy para estar tanto sola. Amo vivir en pareja, lo amo inmensamente. Pero en familia, no. Entonces, ay, yo sí dije, me enamoro también. Sé que no quiero tener hijos. Chinga. Al poco tiempo conocí a Roberto y cuando lo conocí, se lo dejé muy claro desde el inicio. A ver, y de todo lo que han hecho, ¿qué ándale, es lo que más satisfacción te ha dado? A ti, ¿qué es lo que más satisfacción te ha dado de todo lo que has hecho en tu corta vida? Pero, ¿en general así, ¿En la parte profesional? Pues profesional y personal. ¿Personal? Ay, pues es que ¿qué es lo que más me ha dado satisfacción en la vida? Uh-huh. Darme el tiempo para mí misma, para crecer yo como persona interiormente, crecer espiritualmente. ¿Y ese tiempo qué haces en ese tiempo? ¿Cómo es que te das ese tiempo? ¿A qué? Meditar, me gusta pasar mucho tiempo en la naturaleza, todos los días voy, tengo un bosque frente casi a mi casa, 3 minutos. Entonces, todos los días me doy un espacio de 45 minutos, una hora, otra hora para meditar. O sea, yo creo que eso es lo más importante que he hecho, que no me deje absorber al 100% por mi trabajo profesional, ¿me entiendes? Uh-huh. Y darle más importancia a mi parte emocional, espiritual. Para mí, eso es lo más importante que yo he hecho. ¿Y de trabajo? Y de trabajo, yo creo que aceptar Big Brother, ya que estábamos hablando de los realities, ha sido una de las cosas más importantes que he hecho, porque me permitió que la gente conociera un poquito más lo que yo soy y no lo que refleja mi imagen, ¿no? Que es importante para mí. Y entonces hubo como un parteaguas en mi carrera, claro, antes de Big Brother y después. Entonces yo creo que ha sido la mejor decisión. En Siempre Reinas también fue otro parteaguas, güey. También. Yo te voy, exacto, o sea, yo te hablo desde mi perspectiva, porque a lo mejor no conocíamos mucho a tu pareja y es un amor, güey. Ay, es un sol. O sea, ay, sí está bien padre. O sea, sí dices así como de, ay, güey, por ellos creo en el amor y no quiero tener hijos. Mira la óptica. Ay, sí. La óptica, exacto, televidente. Por la óptica tener desde el lado del televidente. Sí, sí, la neta sí, porque a lo mejor sí, como ella dice, yo, por ejemplo, que no me tocó tanto la etapa de Big Brother, a mí me tocó la de Siempre Reinas. Y si dices, ay, güey, yo soy Lorena Herrera, como que la relación de mis amigas, yo sería la Lorena Herrera. A ver, pero ¿por qué dices que no tener hijos? Pues es que, bueno, yo ahorita todavía tengo 28 años, ¿no? Ajá. Todavía no. Ay, ay, ay. Todavía no se me antoja y cada vez que conozco a otro hombre, menos se me antoja. La verdad, te voy a ser honesta. Pero es porque veo que todavía no me doy el tiempo de conocerme más. Ajá. O sea, se supone que soy la súper solterona de la casa. Ajá. Ya mi mamá dice que a ver como que cuándo, que para cuándo. No, que no te presiones. Mis hermanos también, que ya, que la última operación que quieren que me haga sea una cesárea, que porque ya llevo un montón. Ah, oye. Y ajá, sí, güey. Así, güey. Pero no va a pasar, o sea, por más que me lo pidan. No te veo, gomita. No te veo como mamá. Pero porque yo todavía quiero como viajar, conocer más personas, conocer más, más hombres y sí, vivir más vida. El que me convenza más en cuanto a. ¿Por qué haces así, güey? El que porque sí, yo trabajo mucho, güey. Yo trabajo y ella se va a alguien que también gustos trabaje. Pues claro. Y sobre todo también que esté como en paz, como sin ningún problema mental, porque yo voy mucho al psicólogo, entonces mira. Ay, para darte cuenta que tenga pedos, problema mental o no, creo que toma un tiempo. Exacto, por eso. Entonces mejor que me sume y que no ¿cómo me cuánto? Reste. Pues yo todavía lo estoy. No sé. Por eso todavía no quiero como tener. ¿Y tú por qué no quisiste tener hijos? Pues mira, como que nunca tuve ese deseo de ser madre. Ese reloj biológico. Ajá, en algún momento con otras parejas anterior a Roberto, como que a veces decía sí, no. Y llegó un momento, tomé un curso ahí del cuarto camino que se llama, y que se llamaba uno de los cursos vivir en pareja, en solitario o en familia, algo así, ¿no? Entonces ahí me cayó el 20 y yo dije, yo no quiero tener hijos, yo soy muy feliz en pareja. Yo nací para vivir en pareja, sí o sí. Uh-huh. No, no soy para estar ¿te gusta tanto compartir? Sola. Sola. Amo vivir en pareja, lo amo inmensamente. Pero en familia, no. Entonces, ay, yo sí dije, me enamoro también. Sé que paz. No quiero tener hijos. Chinga. Al poco tiempo conocí a Roberto y cuando lo conocí, se lo dejé muy claro desde el inicio. Sí quiero tener una relación bien en serio contigo, pero si no me quiero casar y no quiero tener hijos. A ver, ¿por qué te no te lo dejo casar? Claro. ¿Por qué no casarte? Porque pues, para mí el matrimonio es cuando quieres tener hijos. Ahí si está tener el truco. No, ¿para se qué quieres casarte? No se casen. Como, ¿para qué te quieres casar si no vas a formar una familia? Desde mi punto de vista. Entonces él me dijo, yo tampoco quiero tener hijos. Entonces, pues perfecto. Ahí estamos. Yo creo que hay cosas que hay que dejarlas claras desde el principio. Desde el principio, ¿no? En una relación. Y esa es una. Para mí,
si quieres tener hijos o no, y también si te quieres casar, porque la mayoría de las mujeres se quieren casar. Y luego resulta que el galán no se quiere casar y eso es un punto de grandes problemas. O a veces, ¿no?, al principio te dicen, no quiero, para que digas que sí, y luego ya te salen con que sí querían. También. No, ya. Pero eso no se vale, que jueguen la claro, eso. Desde el principio clarito. Hay que dejarlo claro, ¿no? Pues sobre sí. todo lo de los hijos, ¿no? Uh-huh. Porque sí, si tú no quieres tener hijos siempre. Y la otra persona sí quiere, o sea, pues no, es algo como muy trascendental en la vida de cualquier persona. Yo una vez ya le dije que yo quería ser, bueno, a mi familia le dije que quería ser mamá in vitro. Ajá. O sea, les dije, no, yo creo que sin papá mejor y mejor voy y me compro a mi bebé. Y entonces todos, ay, sí, qué padre, estaría increíble. Y les dije, ¿cómo? ¿En serio si quieren que tenga un hijo? Sí, no, pues aunque no tenga papá. Le dije, no, mamen, no ve lo loca que estoy yo y tú de quien que tenga un chamaco. No, jodas, güey, no. Les dije, era coto, nada más era para probarlo. Quería ver qué decía, ¿no? No, ya todos muy emocionados porque sí querían que lo tuviera, güey. O sea, siento que idealizan como que una mujer realizada debe de tener hijos y se debe de casar. Ah, porque eso es como que... No, está tan padre. Lo que pasa es que debes hacer, es que es lo que tú quieres hacer. No por lo que me dice mi papá, mi mamá, la familia, los amigos y la sociedad. Mi abuela dijo, es lo que yo abuelita, quiero. Besos, pero esta vez me dijo que yo no estaba madurando. Porque le dije, no, ya mi hermano ya tiene novia, el otro también. ¿Y tú? No. Ay, no, es que tú no maduras. Y le dije, ¿cómo? Si me siento la más madura de todos. Ay, pero si tienes 28 años, ¿por qué vas a madurar? Todavía te vas a madurar. Todavía diviértete. No, tú diviértete. ¿Verdad? Ya llegará solita la madurez. No la... No, hay que forzarla. ¿Cuándo llega la madurez? ¿A qué edad creen que llegue? Uy, sabrá Ay, Dios. ¿Quién sabe? Nunca. No a sé. Mí me llegó hace poco. Nunca. Como a los 50 o así. ¿Y empiezas a madurar 50? Por ahí de los 40, ¿no? Un poquito sí, antes. Sí, por ahí, 40 y tal. ¿A qué le llaman madurar? Antes. O sea, ¿qué sería madurar? A ver, si sí, es cierto. ¿Ya no una tomar? No, ya no, no. Ser un poco más consciente. Madurita bien alcohólica. No, es cierto. Hombre. A ver, ¿a qué le llaman madurar? Empiezas a ver la vida de diferente manera, estableces de otra manera tus prioridades. Uh-huh. Exacto. Básicamente. Ser entonces, más consciente de las cosas. ¿Por qué hago esto y para qué? ¿No? ¿De qué decisiones tomas, no? También. No, tú ya súper madura. Ya, llevo rato madurando. Pues. Ay, qué flojera, gomita. No, bueno, los 28 años ser madura, la verdad, no, qué flojera. Bueno, hay veces que sí me llevo con gente que es más grande que yo y puedo establecer una plática con gente más grande que yo que con las de mi edad. Ah, no, o sea, sí. Siguen en el desmadre. Y lo que pasa también es que gomita... Fue, también o sea, desde los 4 años ya trabajaba. Exacto. O sea, tenía otro tipo de responsabilidad. Eso te hace madurar raro. Sí. Esa responsabilidad. Sí, es muy raro para mí, pronto. Porque cuando estoy con amigas que son de mi edad, de repente digo como de ya, güey, siéntate, qué pena. Sí, ya hasta me acaloré de tantas... Oye, ¿sabes lo que está de moda que he visto ahora últimamente y que venden cañón? Los óvulos. Ahora las chavitas. ¿Cuánto los óvulos cuestan? Están bien de vende y vende. ¿Cuánto cuestan? Los óvulos de un de las chavas. Están vendiendo los óvulos, hay mucho. Pues sí, como los bancos de semen, supongo. Ajá, ahora están vendiendo banco óvulos. De óvulos y. Ah, pues mira, ahorita que estoy joven, los voy a ir a vender para comprarme unas cositas que ya no necesito. Hola, ¿cómo estás? Soy Montserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. ¡Mua! Gracias.